Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, así con nosotros. Gracias por pasaros por este canal un día más. Y en el vídeo de hoy tenemos el Street Fordon 9056. Un vehículo difícil de conseguir, pero que vale mucho la pena. Es un vehículo de los top, de los suecos. Y aquí tenemos un Abrams despistado. ¡Mamma mía! Esto ha sido APDSFs. 142 milímetros de penetración, 0,2 segundos de recarga. Es simplemente increíble. Solo son 26 tiros en el cargador, pero si no matas a nadie en 26 tiros, retírate. Lo que está haciendo es hacer un agujero dentro del vehículo, dentro del techo, y como si metiéramos un lanzallamas por este agujero si apretásemos el gatillo. Básicamente el chorro de cobre letal. Teniendo en cuenta que tanques rusos tienen el amor, sí, pero ya sabemos cómo funciona el ATGM con Hit FPS en War Thunder. A veces solo matas a un tripulante, a veces solo está herido, daños en la recámara. Son un poco pimientos de padrón esos misiles. A veces te pueden dejar sin tripulación en un solo toque, a veces no hacen ningún tipo de daño. No pasa. Son misiles que son de apoyo. Y no tienes que, pues, estar en la primera línea con estos. Vamos a ir por aquí por el puente, a ver si vemos aquí en el baluarte a alguien. A mí ese vehículo me gusta. Me gusta porque puedes castigar a los rusos que se esconden detrás de las rocas, que presumen de su blindaje tan excepcional. Un misil que les pasa por encima y les destroza la vida es algo muy, muy placentero. No sé, al menos a mí me deja contento. Estoy escuchando un helicóptero. Ah, míralo. Tenemos munición tipo automatic de alto explosivo con proximidad. Y nos quedamos sin helicóptero rápido. ¿Pero esto qué es? ¿No se supone que lo he destruido? ¿Cómo me sigue disparando si está destruido? A ver, si me hubiera puesto daño crítico, tendría un poco más de cuidado, pero no sé, suele pasar con los sabers, que te ponen que están destruidos, y luego los sabers siguen volando sin un ala tan tranquilos. Simplemente no te aparece en el radar y no los detecta el aeródromo. Así que aquí es más de lo mismo. Escucho más helicópteros. Ahí está. Sí, sí, destruido, no me lo creo. Venga, fuera. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ir por aquí, por medio. Uy, turbina, turbina. Viene Abrams. Crítico. No sé quién. Creo que era artillero. Perfecto, T-72B se lo ha cargado. T-72B no es una broma, siendo 9-7 tiene munición 3BM-42 y eso duele, duele mucho. Me gusta este vehículo porque es bastante flexible. Tienes un helicóptero, un avión, cargas alto explosivo. Tienes un... por cierto, hablando de helicópteros. Tienes un tanque, pues tienes munición específica. Crítico, crítico al Apache. Está muy bien. Y si tienes a alguien atrincherado, escondido detrás de alguna roca que no quiere salir, le tiras un misilazo por encima y fuera. Vamos a recargar municiones, que no me quedan muchas. Kill assist. Ah, el Apache. Se lo cargo el automatic. Obviamente contra el automatic no tengo nada que hacer. Mucho más eficiente que yo. Pero contra esos helicópteros que no los consigues matar tan fácil porque están lejos y tus cañones no llegan, y tu cañón principal tampoco es que es acierta. Muy buen vehículo. Cada equipo de la OTAN debería tener al menos un Street Fordon. Es muy buen aparato. ¿Qué tenemos aquí? Esta es munición lenta. Tengo que guiar más. Bueno, seguramente dará la vuelta. Vamos a recargar munición de mientras. Si tenemos un punto de captura,
para defenderlo este vehículo es ideal. Misiles infinitos, munición que se recarga rápido. A ver. Y también tiene mira térmica del comandante. Crítico, crítico. Y mira térmica del artillero. Vamos a pasar de partida. Vamos a ver si estrenamos un poco esos misiles tipo NLAW. De hecho, es un diseño sueco combinado con británico, que la idea era sueca. Ajá, esto es un aliado. No lo he jugado mucho en simulador este vehículo, porque básicamente me basan siempre los K50, K52 y variados. Pero parece ser muy buen aparato para simulador. A ver si acierto este Mi-24. Voy a dejar toda la munición ahí. Vamos. Ahí va, me he quedado sin municiones. Intentaremos tirarle un misil. Ah, lo ha matado. Ay, una lástima, una lástima. Bueno, no pasa nada. Vamos a reorganizarnos. A ver si vemos algún vehículo terrestre por aquí. Ahí va. Ahí viene un Serie T. Scouted. Está mamadísimo esto. Un B3 parece. Ah, lástima. Demasiado alto, demasiado bajo el misil, demasiado bajo. Lo que también hay que tener mucho cuidado con el Street Fordon es el Hull Break. Si te dan en la óptica, muerto. Si te dan en la lanzadera de misiles, amorrack. Así que hay que evitar que te disparen a toda costa. Y como el cañón no se puede levantar muy muy por encima, los jets te pueden destruir desde arriba. Eso es lo malo. Qué guiño, amorraca ahí, rico. Este, ¿tú dónde vas? Bien, sin motor. Eso es perfecto. Vamos a darte con el misilito. Bien, tripulación fuera. Estupendo. Podemos seguir así todo el día. A ver, ¿hay alguien más por ahí? Sobre todo en las colinas, donde los rusos se asoman un poquito y tienen muy mala marcha atrás, los pillas con los pantalones bajados. Chicen marquillas aquí. A ver, ¿a quién disparas? Mal. Consigo apuntarle sin exponerme demasiado. Ahí está. Te veo, te veo. Ah, lástima. Solo la recámara. Bueno, no pasa nada. Ahí tenemos otro. Más o menos por ahí. Ahí está, ahí estás. Vamos. Mierda, el árbol. No me he dado cuenta que hay un árbol en medio. Me han dado de lado. Kill assist, perfecto. Lo que no es perfecto es el estado de mi equipo, pero eso hay que ya asumirlo. La gente hace un spam imparable de los tanques de la URSS. Y de momento, hasta que se calme todo este spam, pues vamos a estar así.
hasta que salga el Merkava Mark III, básicamente. Luego la gente pasará a América. A ver. No, eso no lo atravieso en la vida. El cañón este es efectivo contra BMPs, objects y cositas así ligeras. O si alguien está de lado. Uf. Uf. Eso me ha gustado. Y espero que os esté gustando también lo efectivo que es este Street Sport. Lo malo es difícil de llegar. Nación sueca no es muy antigua. No mucha gente la tiene. Pero los que tengáis ahí algo sueco abandonado y este vehículo no lo compráis o lo que sea, ahora que hay un spam ruso increíble, vale mucho la pena. A ver si te llego a dar. No, se me ha escapado. Algo más me ha dado, no sé de dónde. Por la espalda. No, no me sorprende. Está todo el mundo muerto y es algo que me esperaba ya. La verdad es que es algo que me esperaba, pero bueno. Vamos a volver a aparecer con el Street Fortune, ya que estamos haciendo el vídeo sobre este. Vamos a acabar la partida con él. Eso está muerto, parece un Leo. Es que... es una pena, ¿eh? Tener equipos así. Y luego jugando con americanos, tengo un XM1 que muere en los primeros 3 segundos de la partida, pero reaparece con uno en BT y se hace 5 bajas. O sea que... yo no sé qué le pasa a estos alemanes premium. Me ha matado mi L44. Me voy a llorar a la esquina. Y hace 2 años, es que me recuerda el meme del perro flojo y perro fuerte. Hace 4 años, jugamos con King Tigers contra T54 y nadie se quejaba. No, Mick, no. Seamos amigos. Ese es el problema. El Mick conoce que no puedo levantar demasiado el cañón, así que si me cae justo encima, me puede matar a los tripulantes. Uy, le está dando bien el antiaéreo del helipuerto. Que de hecho lo ha destrozado. Bueno, a lo mejor... se ha suicidado porque entiende que no puede hacer mucho más. Pero bueno, eso tampoco es problema mío ya. Ya hemos podido salir de nuestro spawn. Y ahí tenemos... un compañero que quiere campear. Bueno. Venga, tírame el misil. No lo veo muy bien. Térmica sirve para ver bien el misil. Eso es lo que me he dado cuenta. Un poco más abajo. ¡Ah, no! ¡Qué cagada! Le di directamente con el misil. Tiene que pasar por encima. Así. ¡Uf! Qué pena, este 64B no te he dejado campear demasiado. Bueno, bueno. No pasa nada. Espero que me lo perdones. Bueno, creo que quedo yo. Aparte del compañero verde que está cerca de B, somos los últimos que quedamos. Solo queda pues rascar kills, matar a los que vienen a campearnos el spawn y bueno, poco más que podemos hacer. Esto es enemigo. No, simplemente algo que ha caído por ahí. Ha dejado rastro de calor. Vamos. Avión. Avión enemigo, ¿dónde estás? Lo escucho disparar por ahí. Ahí está. A ver, ¿qué estás haciendo? Bien, el XM1.
matando T-72, eso está bien. Aunque tampoco nos va a salvar la partida. ¿Vienes a por mí, Campi? ¿Vienes aquí? Es un Focke Wulf. Era premium. Ven aquí, ven aquí. Hola. Atácame, atácame. A tu casa. Mira, es el mismo que el mismo que nos campeaba el spawn con el T-64B. Uy, se ha cabreado. Nada, es lo que hay. La vida es dura. Me dice el puto sueco que te den. Bueno, eso es lo que tiene. Esto será todo por hoy con el Streets Fortune 9056. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un poco de amor y cariño al canal. Y nada, aquí me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo ver el resultado tan triste y nada. Es lo que hay. Chao, chao.